Grande la doctora Ludón, que ya está con nosotros. Dale. Doctora, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué bueno, tal? La otra vez nos dio una encíclica del veganismo que quedamos todos así atónitos. Dije, para, no, los veganos, pobre muchacho, la recomendación, ¿no? Comer menos carne, pero hay que comerlo, por todo lo que aclaró. Y si no, vayan y busquen la nota en el explorador.tv que la van a encontrar. Como sos una erudita en materia de cardiología también, quería saber cuáles son los métodos preventivos que tenemos como para evitar algún problema del miocardio, algún problema, viste, de estos infartos que tan a menudo en estos momentos de incertidumbre nos dan a todos. Si no es ACV, un paro cardíaco, viste cómo estamos, ¿no? Bien. Y sí, claro, uno u otro. Bueno, camino al cielo vas. Bueno, a ver, ¿qué prevención tenemos? La prevención cardiovascular se divide en primaria y secundaria. ¿Cuál es? La primaria se divide en tres grandes cuestiones. Va, diría dos. Digamos, los hábitos en donde influye el tabaquismo, la dieta y la actividad física. Los adultos tenemos que hacer 5 días por semana actividad física para ser considerados no sedentarios. Flojame. Muy importante. Solo para... Cinco días. Sobre todo, ¿para qué? Para el control de los lípidos, para el control de la presión arterial, para el control del estrés. O sea, realmente es fundamental el tema del ejercicio físico. No fumar, ¿no? No fumar ni un poquito, dos, no, no. No fumar, chau. No fumar. Sencillamente, el cigarrillo es el factor de riesgo de muerte prevenible número uno en el mundo. Ya se los dije que lo habían puesto al amianto, al tabaquismo y a los embutidos. Todo en el mismo grupo de factores de riesgo para cáncer y muerte cardiovascular. Pero uno es fumador social. No, pero la sociedad no te va a llevar a la muerte. Vicioso. Es uno cada fin de semana. No. Chau. Bueno, segunda cuestión, la dieta, por supuesto. La dieta con los efectos adversos de la dieta, o sea, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Ya les decía, 25% de la población argentina tiene más de 30 BMI, o sea, obesidad, y el 34% tiene sobrepeso. O sea, más o menos un 61% de la gente, a pesar de todos los vaivenes de la economía y el desastre que hay, realmente la gente come más de la cuenta, podríamos decir. Primera cuestión. O mal. O un estilo de alimentos que es realmente inflamatorio y que favorece sobre todo la enfermedad cardiovascular. Después están la prevención y el tratamiento adecuado de otras ya patologías que favorecen el infarto y demás, que son la diabetes, la dislipemia y la hipertensión arterial. El 60% de los pacientes que tienen hipertensión terminan con insuficiencia cardíaca. La diabetes es considerada una enfermedad cardiovascular per se, por definición, y el colesterol es lo que más se relaciona con tener ateromatosis. La hipertensión favorece el accidente cerebrovascular. Si te querés evitar una ACV, que realmente es una complicación seria y con un efecto, digamos, residual terrible, control de hipertensión. Y el tema del colesterol para evitar el infarto, evitar la ateromatosis carotidia, la vasculopatía periférica. Por el contrario, si uno padece baja presión, ¿qué riesgo corre? Viví 100 años, así que ninguno. No la pasas bien, estás siempre mareado, pero... Claro. Y esto de la aspirina, que dice que licúa un poquito bueno, la sangre. Bueno, ahí, digamos, sí o sí, paciente porque diabético... Porque la erradicaron de prácticamente eso no se consume más. Y yo digo, che, era la aspirineta tanto que estamos... Antes era lo mejor que había y ahora es una porquería. Hay una población que digamos, todo el paciente en prevención secundaria, que quiere decir después de un evento coronario, o sea, el paciente que ya tuvo infarto y demás, sí o sí tiene que tener aspirina, y el paciente diabético también. Las mujeres tienen más tendencia a justamente al hemorragia y demás, o sea que el paciente femenino es completamente consensuado y definido en lo que es el riesgo cardiovascular global, que se calcula en base a la dislipemia, los antecedentes, el tabaquismo, el sexo, el colesterol, la presión y demás. O sea, uno lo define ahí. Pero bueno, acá lo importante es ver lo siguiente. 5 veces por ¿cómo, día. ¿Cómo hacemos para no enfermarnos del corazón? Cosa que empieza cuando uno ve las tablas de factores de riesgo, la edad es un elemento fundamental. Cumplir una determinada edad, después de los 55, te pone un punto aunque vos seas la persona más saludable del mundo. Entonces, sí o sí, ya eso qué significa. Que con el tiempo...
la realidad es que el corazón se va envejeciendo. Entonces, para mantener joven el corazón juvenil, ¿cuáles son las cosas útiles? Hacer ejercicio, o sea, hablemos de gente que no fume, que realmente le gusta cuidarse. Mantener la actividad física, mantener una dieta que tenga equilibrado la cantidad de omega 3 que vienen de los pescados con respecto a los omega 6 que vienen de los aceites de las semillas, que realmente hay que tratar de reducir esa ingesta. Las grasas trans vendrían a ser en sólido, el exceso de harinas. Tomar siempre mucho agua. Frutas, verduras, o sea, comer frutas, verduras, una porción discreta de carne, evitando el asado, digamos, la carne quemada, a eso me refiero. Carne cruda me quiere comer la Echagüe todavía, sí, entonces sí, no, hasta ahora sí. Pero digamos, una porción de carne bien cocida, no quemada, bien, por sí. El tema del cáncer y demás. Y por supuesto, frutos secos, cacao y bueno, seguir el sueño, el relax, tratar de evitar el estrés. Hoy me dicen en la calle, chic. Luz, qué bien que se mantiene, ¿no? ¿Qué edad tiene? No. Ni se me ocurre preguntarle, le digan. Le voy a preguntar eso. Pero se mantiene, y claro, con todo lo que sabe, es coherente con lo que dice. ¿Viste? Hay otro que dice, no, para evitar la calvicie, vengo yo y te explico la calvicie, truchada total. Nosotros en Argentina estamos sometidos al principio de la hormesis, ¿viste? Que siempre un poquito de estrés para producir más. Sí. O sea, acá ni por casualidad que va a vivir tranquilo, nada de eso. Aguanta la hormesis. Gracias, doctora, ¿eh? Un aplauso grande a la doctora. Saludón. Está en Casa Nogoyá, como siempre, sí, ¿eh? Centro de Atención de Vida Saludable, Nogoyá 177, en la ciudad de Paraná. Nos vamos a esta recomendación comercial.